Damn. Yeah. Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén pasando un excelente día. El día de hoy tenemos un nuevo video y en este video les vamos a hablar acerca de la nueva actualización que tenemos para iOS. El día 15 de julio salió la actualización de iOS y es que esta actualización es para los dispositivos que son más antiguos. Esta actualización es iOS 12.4.8. Esta actualización la vamos a encontrar disponible para los iPhone 6, 6 Plus, el iPad Air, iPad Mini 2, iPad Mini 3 y el iPod Touch de sexta generación. En esta actualización no vamos a encontrar realmente algún cambio visual o cambios en el sistema. Conforme a su peso, pues bueno, lleva un peso muy pequeño, lleva un peso de 32.4 megas. Un dato positivo es que esta versión de iOS, pues bueno, es compatible con Check and Rain, por lo cual los usuarios de Jailbreak no van a tener ningún problema al momento de actualizar a 12.4.8, ya que lo pueden hacer sin perder Jailbreak, ya que Apple en sus notas nunca especificó qué mejoras o qué cambios tenía dentro de la actualización. Si quieres actualizar a esta versión de iOS 12.4.8, lo puedes hacer sin ningún problema, salvo el error que marca en algunos usuarios, el cual dice que no es posible descargar la actualización o realizar la misma. Lo único que puedes hacer o que debes hacer para solucionar este problema es reiniciar tu dispositivo y volver a intentar descargar la actualización para que lo puedas hacer de manera óptima. Para los usuarios que manejan iOS 12.4.7, no hay ningún cambio con iOS 12.4.8, salvo la interacción con las aplicaciones y juegos. En esta nueva actualización, pues bueno, el rendimiento de la batería es un poco más óptimo. Al momento de abrir algún juego, pues bueno, ayuda a que no se caliente tanto nuestro dispositivo. Y tenemos básicamente la misma velocidad de apertura de aplicaciones. Si tú tienes Jailbreak o no lo tienes, yo te recomiendo que la instales. Si tienes Jailbreak, no lo vas a perder. Esta actualización, pues básicamente es para mejorar la seguridad de nuestros dispositivos. Ese es el motivo con el cual sacan nuevas actualizaciones. De igual forma, me gustaría saber si ya la instalaste. Y en la parte de abajo me puedes dejar algún comentario diciéndome cómo va el rendimiento de tu batería, de tu sistema operativo. Y también, pues bueno, si tienes alguna sugerencia. Al momento que hagas esto, pues bueno, te invito a que le des like a este video y que te suscribas. De esta manera me vas a ayudar muchísimo para que yo siga haciendo contenido para ti. Por otro lado, ya sabes que este y todos los demás videos los pueden compartir para que más gente se una a la gran familia de Apple Chat. Y pues bueno amigos, ahora sí me despido de todos ustedes. Muchísimas gracias por ver el video, fue bastante rápido. Y nos estamos viendo en el siguiente. Gracias, bye.